Hola, hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Superónico Josh para iSoporte, su noticiero confiable. Que bueno, no es noticiero, ¿verdad? Pero les traigo la actualización de las cifras. Ya somos, bueno, aquí dice 215.955, pero hace unos minutos acaban de revelar la cifra de infectados en México, que son 118. 118, o sea, uf, ya estamos en los rangos de los 100, estaríamos entrando ya a lo que es la fase 1. Que si recuerdan, la fase 1 es de irnos preparando para la fase 2. Bueno, ya no tiene caso que les muestre los demás datos de los demás países, pero aún así podríamos ver los países en los cuales están siendo más afectados. Si vemos, China pues se quedó con los mismos, ¿no? Ya casi no tiene, no tiene casos de incremento, o sea, ya casi. Ya son, los que tengan son de los que importan, o sea, ellos, los chinos que regresan infectados, pues ahora les llega eso, pero son poquitos. Lo sigue con Italia, con 35.700. Israel, no, Irán con 17.000. España con 14.000, Alemania ya 12.000, Francia 9.000, Corea del Sur ya esa sí se está controlando, ya lleva bastante tiempo en los 8.000, o sea, no hay tanto problema en Corea del Sur. En Estados Unidos ya son 7.000, ya son 7.000 en Estados Unidos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y en Japón 800. 800, ¿qué dice? 889 en Japón, 889. ¿Por qué? Pues por los Juegos Olímpicos, ¿no? Para que no se suspendan. Pero de todas maneras, al ritmo que va la crisis, acaba la crisis como en el mes de mayo, principios de junio, ya. Eso ya es un triste recuerdo, ¿no? Ya nada más quedan las consecuencias, que son las consecuencias económicas. Así que estoy esperando un poquito más para comprar acciones en la bolsa, por cierto. Pero ya son, sí, los países. Ya son, ¿cuántos países? Un montón, ¿no? 157 países ya tienen la infección. 157 países. Y lo que yo siempre les dije, que en China nunca fue exponencial. Ahora sí, en el mundo los casos ya son exponenciales. ¿Cómo ven? Ahora sí la gráfica ya es una gráfica exponencial. Esta gráfica que estoy señalando es la gráfica de los casos en el mundo. Y pues ya, es exponencial. Ni modo. ¿Y cómo creen que vaya el metro? Pues sigue con la misma cantidad de gente. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en el estudio con el amigo coronavirus que ya se cobró su primera víctima, ¿verdad? Ahora sí, confirmadísimo por la mismísima Secretaría de Salud, tenemos el primer deceso por COVID-19. Este se dio en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hace unos minutos. El sujeto de 41 años tenía diabetes, lo que complicó, como ya sabemos, cuando tienes una enfermedad precedente. Así que si tienen alguna enfermedad, mejor no, así no salen. Vamos a dónde está la nota, déjenme verla. Bueno, esa es la nota, ¿no? Ahorita les pongo aquí cuadrito por aquí. La siguiente nota es la que. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Que gracias a la cuarentena, en Italia, los canales de Venecia, el agua se hizo transparente. Es increíble cómo la mano del ser humano contamina todos los.
todo lo que toca. De hecho, realmente el virus, creo que somos nosotros. Ahorita les voy a poner aquí unas fotos. No sé, van a estar saliendo por acá las fotos. ¿Cómo ven? O sea, el agua se ve cristalina. Hasta se ven pescaditos ahí nadando, cuando normalmente pues no se ve. Si han ido a Italia, pues sabrán que hasta el agua apesta. Pero en este caso, no, se ve bastante bien. Pero bueno, ¿qué más? Ya les conté lo de números de víctimas y pues ya, ya sería todo por el día de hoy. No tengo algo más que decirles, así que gracias. Suscríbanse, manita arriba, like o dislike, esto ayuda mucho. Y pues hasta el siguiente video, chao.